del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Episodio 2. Ahora vamos a Rusia, donde el Kremlin publicó esta mañana un comunicado de prensa en el que precisa haber encargado al fiscal general Yuri Chaika que se haga cargo personalmente de la investigación sobre la muerte de Natasha Viroskayanova. Por su parte, el disidente y amigo de la víctima, Alexei Ovaldov. ¿Y ahora cómo voy a hacer para encontrar a este hombre del teléfono? Perdona, ¿es usted la persona con la que hablé acerca de un móvil que encontró en una papelera del parque? No. Gracias. Perdón. Buenos días. ¿Le puedo hacer una pregunta? No estoy vendiendo nada. Pierre Delisle, primer bailarín de Natasha Viroskayanova, no contesta al teléfono desde la noche de la muerte de la coreógrafa rusa. Anne, su novia, periodista francesa, acaba de llegar a Madrid y busca al hombre que encontró el móvil de su novio en una papelera del Retiro. No lo voy a conseguir. Esto es absurdo. ¿Francesa, te llamas Anne? Sí, ¿cómo lo sabes? Toma, es para ti. Muchas gracias. ¿Cómo? No te vayas. ¡Vuelve, por favor! ¡Merde! ¿Cómo corre? Qué raro, no se parece nada al teléfono de Pierre. A ver sus llamadas. ¡Uy, se va a quedar sin baterías! ¡Jo! No tengo el código PIN. Tengo que llegar a casa de Pierre antes de que se apague. En ese mismo momento, la directora del Teatro Real está interviniendo en una rueda de prensa urgente. Buenos días. En el Teatro Real hemos recibido con una profunda tristeza la noticia de la muerte de la coreógrafa Natasha Viroskayanova. Como ya sabrán, Natasha estaba preparando desde hace 2 meses el estreno de su última obra. ¿Y el Tanto el personal del está? Teatro como su compañía queremos rendir homenaje. Oye, ¿tienes algo a que un hacer artista esta excepcional noche? De gran talento y de gran humanidad? Sí, claro. Tenemos la rueda de prensa del presidente. Si tienen alguna pregunta, para variar. Sí, aquí, por favor. Buenos días, Juan Pedro Fernández, del periódico El Salto. Contábamos con la presencia de Pierre Delisle junto a usted para que nos diera su opinión acerca de lo ocurrido. ¿Dónde está? No le puedo comentar nada al respecto. ¿Por qué? ¿La policía ha podido tomar su declaración? Tendrá usted que preguntárselo a ellos. ¿Piensan que pueda tratarse de un asesinato político? No le puedo comentar nada al respecto. ¿Otra pregunta, por favor? Se rumorea que el teatro tuvo hace unos días una amenaza de atentado. ¿Es eso cierto? ¿Pero qué hace? Pero déjeme preguntar, ¿pero qué hace? Vale, ya me voy, pero dame la grabadora, ¿pero qué maneras son estas? ¿Alguna pregunta más, por favor? Aquí, muchas gracias. Carmen Valle, del periódico La Emoción. ¿Cómo se encuentra el equipo del teatro? En el edificio de Pierre Delisle. ¿Sí? Alba, soy Anne, la chica de Pierre. Anne, ¿pasa algo? Ha venido la policía a mediodía para hablar con Pierre, pero como no estaba, me preguntaron a mí. Estoy intentando hablar con él desde ayer por la noche y no me coge el teléfono. Entonces, ¿no le has visto tú tampoco hoy? No, que va, hace 2 días que no le veo. Espera, ¿te suena este teléfono? Sí, claro. Es uno viejo mío que le dejé a Pierre. Buscaba un modelo viejo sin internet, solo para llamar, me dijo. Como de juguete. ¿Y qué te ha preguntado la policía? Pues, bueno, lo típico, si conocía a Pierre. No les he dicho nada, pero es que ayer, cuando volvía del trabajo, me crucé en las escaleras a un hombre muy grande que me saludó y me preguntó por Pierre. Tenía un acento muy fuerte. ¿Un acento cómo? Pues diría que un acento ruso. Continuará.